a todos, bienvenidos un día más al canal. Como ya estáis viendo, hoy tenemos un vídeo tremendamente especial porque mañana el Real Betis juega en Elche y vamos a viajar hasta la ciudad alicantina para disfrutar del partido. Grabaremos la previa, grabaremos el viaje que también aparecerá por ahí, Toni Cascale, iremos con Blete en el coche, igual algunos lo conocéis, para disfrutar de lo que será el partido. Espero poder traer más vídeos del estilo, vlog de este formato durante la temporada, pero por lo pronto vamos a tener el de mañana a Elche. Así que yo me voy a acostar ya porque son casi las 10:30, pero mañana me recogen a las 7 para emprender el camino a Elche, llegar allí tempranito, comer, disfrutar de la previa y posteriormente disfrutar del partido. Todo evidentemente lo grabaremos para que podáis disfrutar de lo que ha sido nuestro viaje a Elche. ¡Comenzamos! Pues muy buenos días a todos, son ahora mismo las 7 de la mañana, como veis aún es de noche y es que no hay nadie en la calle y encima hace un frío espectacular, pero ya vamos rumbo al Arco de la Macarena porque es donde me están esperando para comenzar el viaje a Elche. En un ratito nos vemos. Bueno chicos, acabamos de parar prácticamente en la nada, estamos en la mitad, si no me equivoco, entre Loja y Guadix, aquí por Granada. Son ahora mismo las 10:15 de la mañana y hemos parado para estirar un poquito las piernas y para tomarnos algo. Nos quedan creo que 2 horitas y media de viaje, más de 100 kilómetros, pero bueno, se está haciendo ameno, tampoco nos ha llovido mucho por el camino y está todo correcto. Así que vamos a continuar por el camino y en un ratito nos vemos ya para la previa, para comer y para estar en el ambiente del Martínez Valero en la previa de este Elche Betis. En un ratito nos vemos, chicos. Chicos, hace ya un ratito que hemos llegado ya aquí a Elche, ahí tenéis el estadio que se vea perfectamente y nada, nos hemos acercado a comer porque había bastante hambre después del caminito y vamos a acercarnos ahora allí a la previa, que hay un bar por los alrededores del estadio donde están reunidos todos los béticos, así que nada, estaremos un ratito de previa y nos tomaremos algo antes de entrar al partido. Vamos con ello, voy a enseñar un poquito los béticos que han venido aquí a Elche. Bueno señores, ya hemos estado un ratito de previa, vamos a entrar ahora al estadio, estoy con el gran Antonio Cascales, alias la fuente más fiable de Twitter. Bueno, en bueno, fin. Casi siempre. Ven. Aquí vamos a hablar. Ponerse, vení. Eso de la fuente. El streamer favorito de tu streamer favorito. La fuente menos fiable. Dion y el conductor, espérate. El conductor no y mi chofer, que el de aquí es mi chofer. Una porrita cada uno, para el partido. 1-0, gol de Barragán en propio. 0-1, gol de Borja Iglesias, minuto 85. ¿Seguimos? Yo 0-1, pero Guillermo José. No sé. 0-2, Juanmi Borja. Pues bueno, esperemos. Bueno, ¿y tú qué? No, ahora te mojas. Bójate, Flecky. 0-2, goles de Robert y de Juanmi. De Robert y de Juanmi. Confíen que tiene un plan. Cocó de chileno. Nos vamos para adentro, chicos. Recuerden que el ingeniero tiene un plan.
amigos, descanso justamente ahora aquí en el Martínez Valero. Como ya sabéis, el descanso 0-3, un partido en el que el Betis está a un nivel espectacular. Esto ya pues lo habré comentado todo en el análisis y esperemos que no tenga un final trágico, con una remontada del conjunto ilicitano. Voy a volver a la grada y vamos a disfrutar de esta segunda parte. La primera ha sido inmejorable. Bueno, chicos, hemos salido ya del estadio hace bastante tiempo, me he quedado sin batería en el móvil, por lo tanto no he podido grabar a la salida del estadio. Hemos venido aquí a Murcia para cenar, son ahora mismo ya es tardísimo, son prácticamente las 10 y cuarto de la noche y nos quedan 6 horitas de viaje hasta Sevilla. Resultado impecable, un ambiente brutal, el equipo, en fin, ha sido un día brutal, ya lo habéis visto. Y nada, nos vemos dentro de un ratito, que ahora tengo que coger carretera y ya un poco más tranquilo cuando llegue a casa o por el camino sobre las 3 o 4 de la mañana. Cerraremos el blog hablando un poquito de lo que ha sido el partido, de las sensaciones y de todas las cositas. Bueno, señores, acabamos de llegar a Sevilla. Ole tu huevo. Que acabamos de llegar de Elche. Que acabamos de llegar. Mr. Lopera. Toma ya. Pues bueno, acabamos de llegar de Elche. Son las casi las 4 menos 10 de la mañana. Blete, 0-3. Hemos echado 24 horas despiertos, 12 en coche. ¿Sensaciones? Para cerrar ya. Muy contento, pero me voy a morir en la cama. Voy a hacer ahí. Y se acabó ya el día, porque vaya tela. No, de puta madre el viaje, de locos, 0-3, para casa y nada, aquí en la Macarena con los 3 puntitos. Ahí estamos. Así por cierto, nada. Spam, venga, un poquito de spam para el vídeo. Spam de spam, mi canal. Spam para el canal de Twitch. Pues nada, mis redes sociales, Blete en Instagram y en Twitch, Blete02. Nada, seguidme ahí que se viene entrevistita, yo creo que jugosa, dentro de muy poco con Don Juan Bustos. Así casi nada, ¿eh? Casi nada. Así que nada, por ahí lo tendréis en Twitch y en Instagram. Pues bueno, señores, yo me voy ya para casa. No olvidéis suscribiros al canal de este grande. Ahí está, y vamos a cerrar el vídeo allí, vamos a contar un par de cositas y ya cerramos. Pues bueno, chicos, ya estoy en casa, son las 4 de la mañana, ha sido un verdadero palizón. Durante todo el día, tantas horas de coche, luego estar allí, la previa, el partido, pero han merecido la pena por el ambientazo que vosotros mismos habéis visto y por el resultado que nos hemos conseguido traer a Sevilla. Me sigue pareciendo impresionante la cantidad de gente que mueve el Betis. Peñas de Écija, peñas de Barcelona, peñas de la propia comunidad valenciana, y es una verdadera locura que después de perder 3 partidos
la gente, los béticos, sigan con el equipo. Y eso, evidentemente, siempre es de alabar. Ha habido un ambiente espectacular y la afición no ha abandonado al equipo, como prácticamente pasa siempre. Hasta aquí el vlog de hoy. Aún no lo he editado, evidentemente, así que no sé cómo habrá quedado, pero he tomado bastantes tomas chulas, bastantes escenas de los goles y demás que yo creo que han quedado bastante bonitas y que entiendo que os van a gustar. Son las 4 de la mañana, me toca acostarme porque hay despertador, toca despertador tempranito para grabar el análisis que ya tendréis subido en el canal y esto lo estaréis viendo justo antes de la previa del Ferencváros, espero que para el martes. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog. Apoyad mucho este tipo de vídeos si queréis que lo siga subiendo cuando vaya a ver el Betis como visitante. Ya veis cómo tengo la voz que me da para mucho más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.